de prensa de la fórmula, tercer escalón del podio. José, felicitaciones, buen trabajo, a pesar de la temperatura, llegamos al podio, bien cerramos el año, ¿conforme? Sí, muchísimas gracias, sí, se dio una carrera que no era de todo mejor porque no rendí bien abajo saliendo el motor, pero hizo un gran esfuerzo el equipo para hoy poder estar en marcha. Ya que haber ayer causado la rotura del motor no nos permitía estar en el mejor ubicado. Bueno, pero se cierra bien el año ahora como para decir, bueno, cerramos, descansamos en el verano y cargamos las pilas para empezar el 2012. Sí, la verdad que sí, termina el año, se pasó muy rápido, se termina de una forma muy linda, con un subcampeonato esperado. Sí, en el verano vamos a hacer algo porque se empieza a extrañar el auto hasta comienzo de marzo, donde empiezan las competencias. Bueno, seguramente el próximo año vamos a tener todos juntos a este car show Santa Fe. Felicitaciones a todos los motoristas, quiero que agradecerles. Sí, muchísimas gracias a toda mi familia, al equipo Gustavo Mandrini, al Gustavo, al Ariel, al motor Pogo, a Cano, al Daniel, al Nano, todos los que vinieron a ver, a mi familia, a todos los sponsors, NG Bologna, Lecars, Mundo Diesel, Pilar Diesel, Lola Roca y todos aquellos que nos siguen nos apoyan para tener un mejor posicionamiento. Felicitaciones, ¿eh? Fuerte el aplauso para los que tienen que ver. Ayer no lo funcionaba, hoy parece que mejoró la situación. Felicitaciones. Ah, muchas gracias. Sí, tuvimos una complicada clasificación, muy lejos, ayer a la noche desarmamos y encontramos un amortiguador roto, uno desinflado y algunos errores en la transmisión también, así que bueno, hoy por suerte lo podemos mejorar y hice una buena carrera. Bueno, quiero que agradecerles que segundo escalón del podio, este buen trabajo y este buen año, creo yo, a fin de año para ustedes, ¿no? Sí, un buen año, tuvimos algunas complicaciones, pero fue bueno, agradecer a todo el equipo que siempre nos sigue a todos lados, a la auge de competición, a Cano, a Esteban Pou, a todos los sponsors y a todos los que nos apoyan desde lejos. Muy bien, fuerte el aplauso para Maxi Luis y Marín. Bueno, Marín, demoledor todo el año, pero se cumplió el objetivo, se llega a fin de año, se llega con un triunfo, con el campeonato y bueno, seguramente a planificar el año que viene en otra categoría, pero con el sabor dulce de este 2011, ¿no? Sí, la verdad es que cerramos un muy buen año, un magnífico año, nunca me esperé tener un año así. Y bueno, una carrera especial después de lo sucedido con Guido. La verdad que tuve toda mi familia diciendo para que no iba a competir, yo compartí pista con él. Así que bueno, fue duro venir, pero bueno, digamos, a nosotros nos gusta esto, así que bueno, vinimos. Me parece muy bien, realmente así debe ser, porque si uno hace esto con gusto, el camino continúa y obviamente que los sinsabores están siempre, pero hay que dejarlo lado, seguir adelante y cada uno obviamente hacer su camino. Bueno, ahora, ¿qué se proyecta para el 2012? Bueno, estamos analizando el tema del presupuesto, que es el que va a determinar la categoría que vamos a seguir. La verdad que el turismo santafesino me atrae mucho, muchos pilotos de muy buen nivel. Así que bueno, vamos a terminar de disfrutar este campeonato con toda la gente que realmente hizo un esfuerzo. Fue un gusto compartir con todos los muchachos de la pista, la verdad que se han comportado muy bien, son muy buenos pilotos también. Así que bueno, estas dos semanas van a ser decisivas para el futuro. Hay que probar a matar los cortadores que tienen viejo en el bolsillo. Me pasa que si no se puede. Pabri, felicitaciones, que lo disfruten, que disfruten este campeonato. Y bueno, seguramente en 2012 nos vamos a reencontrar. Bueno, muchas gracias, déjame agradecer y felicitar a la UGS Competición, a Esteban Pou, a mi publicidad de Sira, Logístico Pro One, Museo Oniris y Mario Dariario San por Seguros. Y bueno, y principal a mi familia y todas las mujeres de mi familia que están sufriendo, así que bueno, ahora dedican a esta victoria. Felicitaciones, fuerte el aplauso para el campeón. Se ponen de pie.